¿Qué onda, mi tigre? What's up, papito? No, carnal. Llegué tarde y de ahí me di una ducha antes porque me fui a cortar el pelo, mira, carnal. Ahora sí, mira, andamos bien leaks ahora. Andamos bien licenciados. Por eso es que... Ah, mira, 875 mil puntos de sangre. Nada mal, nada mal. Pues que empecé tarde, viejo. Ya son las 10, güey. Llegué cerca de las 9 a mi casa y en lo que... Puse la bañera, le agregué las burbujas, la temperatura adecuada, ya sabes, ¿no? La piel es delicada, pues. Qué guapo, papi. Un besote, papito, ya sabes. Me lo hice pensando en ti, carnal. Ya empezamos de una vez, como Surbi. Ya valió madre, ya no va a haber de killer porque se me hizo bien pinche tarde, güey. Vamos a darle. Pero sí, básicamente por eso, por andar, a ver, ¿quiénes están? El Eric Ganser, si el Eric se une. El Ángel está en partida. Baja de lanza. Bloquear. Ay. Vámonos. A ver, ¿qué será bueno? Ah, tengo 1 millón de puntos. Hijo de su madre. Y si subo, bueno, al final, ¿no? Subo a todos a nivel 15. Ya me va a ser más sencillo, ¿no? Como que darle, ¿no? No manches, tigre, no te veo, papi. ¿Con dónde andas? Me abandonaste, güey. No manches, me dejas solito, pa. Te olvidaste de mí, carnal. Claro. Como no soy Gary. Oh, maldita sea. Me acabo de quedar sin adrenalina morada. Valió chile. Valió chilongo. ¿Vigilia? Vámonos, vámonos de una vez. Ok, vámonos. Ya le voy a dar. Oh, 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 oh. Oh, en lo que se une la banda, le doy como killer. Dale como killer. Vamos a darle una. Quiero probar los addons que me recomendó Jolly, quiero probar esos addons que me recomendó él. Para ver si le armo con este cabrón. Que me ha costado un huevo. Traerlo fino a este güey. Vamos a ver. A ver. Y valió madre. A ver. 24 vamos a darle. A ver, es este. Dice, bueno, me recomendaron que a huevo tienen que ser los... Ok, acá están las serpentinas. Serpentinas. Que tienen que ser a fuerza al... Oh, oh. ¿Saben cuál me ayudaría mucho? La per de Lemogorgon que deja ciego y con agotado a todos. Esa presencia perturbadora creo que se llama. Esa como me encantaría. Lástima que aquí no sale. Todavía no me ha salido. Ando lag, ¿eh? Ando lag. Ando con un poquito de lag. Quiere... Ay. Pensé que ya le habíamos dado. ¿Esta cuál es? ¿Alto voltaje? La chinga. Esta es la que hace falta. Ahora quitamos esta y metemos alto. ¡No! ¡Valió madre, gente! ¡No nos lo llevamos! ¡Valió chorizo!
¿Qué onda, mi Richie? Ah, gracias por compartir, pa. Oye, güey, te llegó. Pito. Ya me la he comido antes esa carnal, por eso ya no te salió. Ya me la he comido. Todavía ponme otras más difíciles, algo que ya no me, que no me sepa y no mames, mira. Ah, como si te hubieras puesto manteca, mira. Así ah, entra, ¿eh? Ah, dicen. ¿Qué onda, pa? ¿Cómo andamos? Ese pinche milagrazo, güey. Ay, güey, este pinche mapa está bien culero, güey. Ok, ¿dónde están las tres Marías? Bueno, tengo uno, dos. Acá, estos son los tres más cercanos. Hay que ir a los más lejanos ahorita. Aguántenme. ¿Por qué le apreté? A ver. Es aquí 0, 0, 0. Esos tres están tranquilos. La mayoría está allá atrás, entonces. ¿Van a sacar el de Shaq a fuerza? Ahí va uno. Necesito ir a Shaq. Me urge. Okay. A ver si no me... No. Buena, buena, buena. De una vez al sótano. Ese Steve la anda cagando, ¿no? Como que... Buena. ¿Por qué le pegué a él y no a ella? Vale, no hay que ser tunelero ni campero. Venga, vámonos. Tenemos que irnos de aquí, sí o sí. Una última checada. Ok. ¿Me estarán troleando? Me equivoqué de botón, gente. A ver, chingue su madre. Vamos a colgar a este güey de una vez. Como que está media rara esta partida, ¿no?
Y digo, está media rara porque no sé ni per ni qué. No le encuentro ni pies ni cabeza. A ver. Ok. Uy, me la comí. Me la comí, gente. Dice Fede Lobo, ¿qué te pasó? ¿Qué onda, vato? Pues es que. Pues me acordé que había la barda, carnal, ya sabes. Ok. A ver. Mátalos, mátalos a todos. Le haré caso a las voces de mi cabeza, ¿eh? ¿Por qué me estará mandando a llamar este vato? Bueno. Por si las dudas, abrimos el pinche cañón. ¿Qué onda, mi Adolfillo? ¿Cómo andamos, hermano? Qué onda, bebé? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? No me han hecho ningún motor, ¿eh? Eso es lo raro, no me han hecho cero motores. Buena, buena, buena. Este compa se nos muere, ¿eh? Se nos quiebra este vato. No entiendo, wey. Dice, primera partida, sí, carnal, primera partida. Se me hizo súper tarde, carnal. Súper tarde, me fui, ahora sí que... Ya lo dije, pero como tú no estabas, carnalito, fui a... ¿Cómo se llama? Fui a cortarme el cabello. Y... Ok, está ahí arriba. Fui a cortarme el cabello y se me hizo súper tarde, viejo. Huevos. Un putazo le llegó desde el cielo, Nada de mamadas. Llegó un sereno chingadazo. Se puso guapo para el stream. Clarines. Ya tú sabes, papi. Si no, no cuenta. Verde de pollo. Sí, entonces me rasuré. Vamos a dañar a esta madre. Listo, ahí va el Steve. A ver si lo alcanzamos. ¿Qué me tibaguea? No sé, pero esta va a tronar, ¿eh?
¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán los demás? ¿La oigo? Creo que sí la oigo. Y digo que creo, porque no sé, creo que no. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Ya fueron por ella? ¿A quién descolgaron? ¿A esta? ¡Ay, sí! Me equivoqué de gente. Bueno, deja que la levanten, ¿eh? La neta, me equivoqué de raza. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿A dónde vas, pinche Steve? Ven, perrote. Buena. A ver, a ver, a ver. No sé por qué le aviento esta madre a cada rato. Huevos. A ver. Vale, vale. Tenemos un gancho aquí. Tenemos otro acá. Vamos a este, a este. Ah, les digo. Entonces me fui a cortar el cabello ya. Llegué entonces. Y llegué tarde. Ahí van las dos. Ahí van las dos. Uy, ¿a quién vine a encontrar? Vale, vale. La otra está allá. Vámonos. Vamos, 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 vamos. No trae inquebrantable, así que ya sé que... que no hay tanto pedo. Vale. La rompo de una. Ok. Vamos, 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 vamos. Sí se puede, sí se puede. ¡Sí! No rompí esta madre. Bueno, bueno. Mala mía. Uy, qué pendejo. Mira, la tenía y la dejé ir, ¿eh? La tenía y la dejé ir, gente. La tenía. Ok, buena, buena, buena. Y se la comió rico, ¿eh? ¿Eh? Ahí se la colgamos aquí. Que traiga autoliberación. Mamé. Mamé porque mamé. Dice, salúdame, perro. ¿Qué onda, amiguillo? ¿Cómo estás, hermano? Saluditos, canal. Es que me concentro, pa, me concentro. Dice, ¿qué onda? Pensé que no harías stream. No, sí, carnal. No, sí, lo que pasa es que me... chinga. Lo que pasa es que la... Me tardé, llegué tarde a casa y... ¡Uy! ¡Oh, esa autoliberación! ¡Mírala! ¡Qué buena, eh! Si se va por el... la trampilla... ¿Dónde vergas o no? Me la hizo bien, ¿eh? La hizo bien, la hizo bien. Así que hay que buscar la trampilla. Si la encuentra, se va, ¿eh? Si la encuentra, se va. A ver, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Uy, papá!
¿Se la damos o no? Nel. Nel. ¿No? Vámonos. Si llegamos hasta allá, chido. No voy a tener esa madre que me tira las tarimas y la armé. Nel dice a huevo, como debe. Estaba reparando herida, mátala. Dice, sí, ese ya no es tuneleo. Ya, tienes toda la razón, hermano. No me lo puedo creer, Lucien está ganando, dice. Ojetes, güey. No creen en mí, gente. No creen en mí. Qué mierda son. No, no, no. Buenas noches, Rock. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, gente. No sean culeros, güey. Yo siempre gano. No mames. No, no es cierto. La neta, ayer precisamente me la dejaron caer bien feo, ¿eh? Ayer precisamente me la dejaron caer horrible. Unos, unos urbis. Pero es que ahorita me mandaron gente, obviamente gente que se veía que todavía estaba pollo, pues. Estaban a mi nivelecito, pues así, trolitos todavía chiquitillos, pues. Pero mándenme gente que con manos, no hombre. Me la dejan caer, dice, gracias por mi saludo, güey. Oh, chinga, ya te saludé, pa. Hasta un pinche beso en el globo te mandé, mira. ¡Huevo! Además, no estaba. GG, ya, güey. Ahora sí. Ya me voy de. Ah, estás en la sala de espera. Órale, de una vez te invitamos. Para que moramos juntos, pa. Como debe de ser. A ver si no se freseó el Eric, ¿eh? Ah, no se freseó. Miren, a huevo. La banda aquí sabe que. Que aquí venimos a morir, ¿eh? Principalmente yo. De Surbisis, de plano. Cuando juego de killer, del 100% de las partidas, gano un 50%, un 60%. O sea, ahí voy. Tengo a la nueva killer, a la gente y neta, que tiene bien pinche largo su gol. Ok. La pregunta es, ¿como killer está chida? Bueno, no. La pregunta sería para ti, porque tú te quejabas mucho del golpe largo. ¿Está chingón el golpe largo o no? O sea, quiero que me lo digas, hermano. Invita a Luxian, acabo de terminar. Ah, ay, güey. ¿Me quiero terminarse conmigo, pa? The Killer siempre está más complicado. La neta, sí, pinche tío Luffy. ¡Tío Luffy, no mames! ¡Tío Luffy! ¡Saludos, papá! ¿Cómo andamos? ¡Qué milagro, no! El Killer nuevo está culero. Tío Luffy dice que el Killer está ojete, dice. Ok, dice que nos andamos a la party y no explica, dice. Va. Vamos a invitar a este vato. Vamos a invitar al ángel. Ok. A ver, que nos explique Eric. Vamos a invitar de una vez al ángel. Y a Eric. Vale. Los invitamos. ¿Vale? Y a que nos expliquen bien qué onda. El tío Luffy dice que en él, ¿eh? Que no. Él dice, ¿sabes qué? El Killer es una vasca y de ahí... Y la neta, desde que lo conozco de aquí para acá, él siempre ha dicho lo mismo, ¿sabes qué? El Killer es nuevo, es una calabaceada. Eric dice que el golpe estaba muy largo, y la neta, sí. Yo también sentí el pinche golpe demasiado largo, cabrón. ¿Sí, gana? A ver, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Pues, mira, de las cuatro partidas que he jugado, las cuatro les he ganado con los cuatro killers, con los cuatro Turbi, güey. Y me han tocado buenas primeras. Ok. No, es que está roto ese killer. Pero tú. ¿Quieres que lo nerfeen? Sí. Sí, la neta, sí. Ok. Como killer y como Turbi. Ok. Sí, porque siempre me he quejado, me he acordado que siempre dices, no, nerfeenlo, tiene el golpe bien largo. ¿Tiene el golpe más largo que Myers? Sí. Ok. Yo digo que más. Pero se cuenta que esas ocasiones cuando tú eres killer y le... O sea, tira la tarima y se ataca por la tarima y le alcanza a dar el golpe largo, pero pues dices, no lo voy a dar. Y le da. La neta sí lo he visto. Y luego, por ejemplo, si te pones reparador, las perks de reparador, la de salmuera,
La de Gacho el Torturador. No, pues con eso. Y te agarras tus tres Marías, ya con eso ya Mamo. hiciste la partida. Bueno, tienes toda la razón. Una buena explicación que el Killer Nuevo, o sea, en pocas palabras, ¿el Killer Nuevo es una mierda o no? Mira, si quieres ahorita si se arma la perso, ya me pongo esa, a la killer. Yo no voy a jugar con... Me van a meter el chile. ¿Para qué? De una vez aceptamos nuestro destino. Dice el Buffy, No. dice, es un Killer M1, o sea que no tiene nada de innovador, dice. O sea, no. Sí, o sea. Pero la cosa, bueno, el principal problema, por así decirlo, es que el golpe lo tiene muy largo y muy falso. Sí, Inclusive es, tiene el pues golpe... dice que es su. ¿Mande? Su ventaja y su desventaja. Dice Lucian, ¿te dieron recibo en Steam? No, no me dieron. Pero no sé por qué siento que me la vas a querer aplicar. No va a ser nerfeado porque sigue siendo un Killer M1, o sea, no tiene ningún poder en especial. Llámese New Light. Oh. Lo que sí he visto de la enfermera es que creo que ya dura más su teletransportación, ¿no? Como que ya notan como que era, se cansa. Y yo nunca, bueno, he usado a la enfermera así, fuera de directo. Pero jamás con el Xbox lo usaba con mi computadora. Ahí jugaba yo con la enfermera. No mames, o sea, de plano, o sea, yo me iba de largo. O sea, era yo muy güey para Sí, igual. usarla, ¿no? No, o sea, de plano yo para la enfermera no sirvo, pues. Y hasta la fecha, yo, o sea, ya, a como al principio ya no. Pero sí, sigue estando difícil. Es que tienes que calcular bien el blind, dónde va a ser el blind. No manches. Bueno, yo la verdad para la enfermera te soy sincero, de una vez no sirvo. Dice Luffy, Es más, te voy a donar dice... unas estrellas para que juegues con ella. No mames. Dice, no va a ser nerfeado porque sigue siendo un Killer M1, o sea, no tiene ningún poder en especial. Llámese en enfermera, bla... Ok. Ya dijo Luffy que en el plano no. O sea, se va a quedar así y quéjese quien se queje, dice. Dice, ¿aplicar qué, güey? Si enviaron una notificación del recibo para los del DVD. No sé, pa. No sé, como que ya. Y como que siento que si digo, ¿qué recibo? Vas a decir, ¡esta! Por eso, como que me ando con cuidado, pa. Me ando con cuidado. Dice. Eso no importa, porque Eso crees no que no se importa porque yo. ve en rangos altos. En rangos altos se ven más blinks, nerfs, pinger, buenos, así. El nuevo Killer solo sirve para tres generadores. Y sí, es cierto. Tiene toda la razón. No Luffy. mames, me vio de una. ¿Quién es? Es la. El. La nueva Killer, ¿Cómo se ¿no? Va llama? valió El mal. Oni. El Oni. Puta madre. Muy guapo. Yo digo que ya mejor nos dejemos morir, ¿no? Sí, nos va a Sí, meter está el conmigo, chile. reparen. Yo digo eso igual. Yo digo ya, de una vez nos van a meter el chile. Y hoy le voy a decir, oiga, yo traigo vaselina, jefe, no hay pedo. Dice. Ojo. Ok, dice ¿Viene por Luffy mí? que sin tres María la nueva Killer no rifa. Ok. Sí, o sea, por eso sí, pero al principio del mapa lo que tienes que hacer sí o sí es ir por tu tres María. A ¿Quién mí no viene me herido? dejó, ¿eh? Vente, Eric, acá estoy, Yo. te echo una curada de una No es vez. cierto, no me dejó. Ok. Ah, no, sí, Dice me dejó, güey. Kevin, hay un ítem que te marca la ubicación de la proyección, dice, y la comerciante deberían de subirle la rareza. El ítem que le hace indetectable. A la verga. O sea que la quieres más cabrona todavía. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok. Así Ahí es, ya. está, ahí arriba. Vámonos. Ahí Vámonos, viene. vámonos. No, 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 no nos no. vio, no nos vio, no nos vio. Tiene tanatofobia. Verga, ahí viene, ahí Ahí viene, ahí viene, viene. córrele, Ahí. córrele. Córrele, pa. No me vio, gente, no me vio. Pero sí te vio a ti, Fischering. ¡No mames, huevos! Uy, qué buena, güey. Estoy viendo a Lucian bien agachadita. Y mira, pues, Lucian voltea para ¡Huevos, abajo y no no ya mames, se no metió, mames! güey. ¡Ya valió madre! Corran, ¡Corre, güey! ¡A huevo! Yo sí me agaché. ¡Mi madre! Dije: La verga, me va a meter su garrote ese, güey. Dice ese güey vaya, que no es pásate por enfermera, aquí. debe de ser MN mongolito. No, güey, yo sí no la uso, güey. Al Ay, no, chile yo güey, soy pues a mí qué pedo. malísimo. Malísimo para la enfermera, pa. Y es más, me voy a echar una parte. Obviamente la tengo en cero, ¿no? La voy a subir a 15.
Te voy a poner perks y vas a ver que de plano estoy bien estúpido, ¿eh? Sale otro, ¿eh? Sale otro, sale otro, sale otro. Ay, qué buena. Se lo van a topar de frente, se lo van a topar de frente. Ahí está, está. Sí, rodea, rodea, rodea. No, ahí viene, ahí te va. Sí, que alguien más venga por mí. Qué bella. Allá va el otro, güey. Ah, el otro es este. ¡No, mierda! Voy a reparar. ¿Está contigo, Luxe? Sí, güey. En el cuarto, ¿sí? Puta, ya se sacó el poder, güey. Me dejó. Agua seca iba por ustedes. No mames, dejó con a Randy, güey. ¡Huevos! Hijo de puta madre. ¡La virga, pa! Trae duro el garrote ese, güey. Me lo voy a llevar lejos para que rescaten a la Randy. El ángel que la rescate, güey. Yo la rescato. Yo la rescato. ¿Yo estoy en main? Pero no encuentro un puto generador, caray. Encontré. Falsa alarma, falsa alarma. Dice... Dice, es que te digo que es básica la nueva killer. Aparte del de un diseño bien culero, es inservible. No mames, güey, la pusieron, ¿le pusieron un buen diseño? La neta, está ojete, está ojete, está ojete. ¡Sálele, maldita menta! ¡No! Meta puesta, menta, güey. Dice, es un killer inservible. Sin cuidar tus tres marías en desde un inicio, es mi comentario personal. Ok. Y que está reforzado, o sea. Nosotros no le hemos ganado a una killer. Bueno, sí le hemos ganado cuando a la nueva killer. Siempre y cuando le troceemos las tres marías. Si no le las trozamos, mamamos, ¿eh? En catalán, en eso estoy. A ver si no me baja, güey. Espero que no. Dice, digo que deberían subirle de rareza para que no se vea tan seguido ese ítem. Ah, ya. O sea que no salga tan como quiera, ¿me entiendes? Digo, eso es lo que quieres dar a entender. Y tienes razón, hermano. Toda la razón. Ay, me voy a llevar por el sótano, el maldito. Tenemos dos colgados, valió verga. En el sótano, güey. Valió. Me curas y vamos, si quieres. Espérame. Para no darle... No, tú repara. Ah, bueno. No, el otro se está dejando matar, güey. ¿Sale motor? Voy para allá. ¿Sale motor, eh? Voy por ti cuando suene motor. Mierda, me vio, güey. Verde. Vete del sótano y voy yo. Ve por él. Sí, voy por él. ¿Cómo caga eso, gente, que se dejen morir? Güey, ¿no quieres jugar? ¡No te metas! Y no le cagues la partida a la banda, güey. Al chile. Es lo que yo digo, ¿no? No le cagues la partida a la banda, ¿no? Va para allá, güey, va para allá. Sí, güey. Cámara, cámara. Sí, va para allá, va para allá. Agua, sí, se lo van a topar de frente. ¿Está con alguien? ¿No es que conmigo? Hay que curarnos, güey, porque nos va a encontrar. No, aquí, güey. Los veo arriba, en el barco. ¡Ay, mame! Yo estoy en donde estaba. Pensé que se la había hecho. Aquí, vente, hay que curarnos. Cúrense, es mi primer cuelgue, vatos. Valió verga. No debí de haberme ido a la esquina. Me hubiera quedado ahí, hubiera visto para dónde corre el güey. Dice. ¿Para dónde va? Va para el medio. No es cierto, va para donde están ustedes. Sí. Sí, tengan cuidado. Dice, digo que debería. Ok, la nueva killer es un depredador, pero el sí, que no alcanzó el presupuesto. Sí, cierto, la neta, un predator. Ahora sí deberían sacar un skin para el espectro del depredador, ya que se hace invisible. Oh, lo verga. Imagínate que saquen a un predator, vato. Imagínate, guáchala. Con sus poderes. ¿No? En lugar de sigilo, invisibilidad como el espectro, a la verga, pa. Y que su memento sea que saque el pinche láser y pa. Oh, no. No. Para allá, güey. Ya sé cuál es.
Güey, ya hubieras venido, pinche Ángel. ¡Hola, verga! Ya llegó. Te vio. Hola, ves cómo me vio, güey. No sé, güey, pero te vio. Ya fue esta partida, gente. Bueno, fue de calentamiento. La neta. Dice, hola, jóvenes. Buenas noches. ¿Qué onda, carnal? Buenas, buenas. ¿Qué onda, Aguirre? ¿Cómo andamos? Bienvenido, carnalito. Bienvenido. Andamos, mira. Mamando. Mamamos. Nuestro random se dejó morir. Y ahí, mira. Tronamos. Tronamos completamente. Ah, pero les digo, bueno, en la película, la forma más épica que me ha gustado de Predator cuando mata es cuando tira un güey en un árbol, le mete la mano en el espinazo y huevos, güey, se lo saca. Ese memento, no mames, sería una chingonería para mí. Ese pinche memento, ¿ves? Dice, hace tiempo sacaron un demo, búsquenlo en YouTube, donde metieron al alien y se ve muy chingón. Como demo de Dead by Daylight con Alien. Hola. Ah, no hicimos nada de puntos, qué vergüenza. Traía carnicero, creo que traía Noé también. Anota atofobia, perseguidor letal y parrilla de chile. Corazón te vio, güey. Te vio, Ángel, por eso. ¿Tenías parrilla de chile? Sí. Por eso me colgaba alguien y huevos iba en chinga. Tiene tanatofobia, ¿verdad? Y sí, tanatofobia también dice, inviten. Ah, claro que sí, mi Kevin, ya, ahí voy, ching, shumay. ¿Tú quién eres? Oye, tú eres Dark Lord. O sea, somos hombres, güey, y los pinches juegos siempre los cogemos skin de viejas. ¿Eh? O sea, los hombres por lo general siempre en los juegos escogen skin de mujer. Ah, sí, de ley. Es mejor manejar una chulada, ¿no? Ah, no es cierto. Yo digo, bueno, yo lo hago porque es que hay más, más skins chidas en mujer que en hombre. La neta. Y no es porque a uno le truena la reversa, ¿no? Pero, o sea, sí hay skins mejores de dama que de hombre. Por ejemplo, al Ángel no lo puedes vestir de minifalda, pues. Hay que rasurarle las piernas. Como sabes, Lucien. ¿Eh? Suposiciones, carnal, suposiciones, nada más. Rapidito y de buena manera, ¿eh? Y ahí voy, ya lo invité, ¿eh? Ese memento sería bueno, sin embargo, nos dieron un memento 2.0 de Freddy. ¡Ah, chinga! Solo que hicieran ataques como el Demogorgon. Oh, ya. Ese sí no lo sabía, carnal. La neta no lo sabía, ¿eh? Hay que invitar a Dark Lurks al grupo. ¿Ella se unió? Ah, chinga. Ya lo poní. ¿Qué onda, güey? Denle, güey. Perdón, es que ando leyendo los comentarios, banda. A ver, dice Luffy que hay Memento 2.0 de Freddy. No lo he visto, yo nada más he visto cuando, bueno, tienes toda la razón, ¿no? Cuando le entierra la garra por detrás, a ese te refieres, tú tienes toda la razón. Pero yo digo que la conversión te cuál es, igual, ¿no? Te entierra la garra, ¿no? Es igual. Ajá. Pero yo digo que el de Predator, cuando en la película tiene un cadáver, le saca el espinazo y se lo jala y todavía grita, güey. A la verga. No, epiquísimo, gente. Ese se vería perrón. Dice, incluso se jugó una partida y en el mapa es de noche con tormenta y relámpago. Se ve muy bien, la neta. A la madre. Güey, pero no sé si imagínate un alien que cuando te cuelgue con la cola te levante. Verde, güey. No mames. Eso no es raro. Eso no es raro. Sonó rarísimo, tienes toda la razón, güey. Va a apretar los cachetes así, güey, y te va a agarrar del traje, mira. Al único que le puedes vestir de chico, chica, es a King. Forzado, si no, por cierto. Ah, sí, no. Forzadísimo, por cierto. Ah, no mames, sí se puede. Ah, chingando. ¿A poco sí se puede vestir a David King de poliéster? El yo es del otro bando, ¿no?
King es del otro. Ah, sí es cierto que a David King ya lo hicieron del otro bando, sí es cierto. Lo suponía. LGTB. Ajá, lo hicieron porque David King era un vato que se peleaba en un bar, no mames. Dice, el memento de la nueva Killer, güey, es como el de Freddy, tiene razón. Sí, sí, sí. Dice, mi lista de killers que deberían estar en DVD. Talman, Candyman, Pumpkin Heat, Jason, Matt Cordell. Hola, güey. De todos, carnal. De todos, carnal. Solo conozco a Jason. Güey, no mames, qué mamada, güey. Yo también. A ver, Adolfo. He escuchado. Dile que te los diga en español, güey. Exacto, güey. Dile que te los diga en español. Aparte del español, dinos quién es cada uno. Candyman es de una película. Pero no la vi. La verdad. Y Jason, sí, no mames. Pinche machetote, güey. Pero ese es como el trampero, ¿no? Sí, no es como el trampero, el Jason. No, podría decir. Bueno, parecido. O sea, me. Okay, parecido. Ajá, es como que le da un parecido. Parecido, uh-huh. Sí. Ajá. A ver, Adolfo, explícanos quién es Talman, quién es Candyman. Güey, yo soy muy joven y conozco esas películas de culto. Morro, yo soy de la generación en que mis jefes me chancleaban si veía esas películas, güey. Tenme paciencia. A ver, yo no podía ver Dragon Ball Z de morrito porque si no hacían la tarea me chancleaban, vato, imagínate. Este güey sí me comprende. La neta. Es que, guachen. La cosa es esta. Bueno, yo cuando era morrillo y quería ver la tele, era de que las jefas eran de, ¡apágame esa madre! Decir de puta madre, pues tienes que apagarla, güey. Si, por ejemplo, ¿han visto la película Especies? Algunos la conocerán. No. Especies, bueno. Me suena. De unos alienígenas sí, que crecen en días. Se desarrollan en días, güey. En 2, 3 días ya son adultos. Sí. Bueno. Sí. Esa película estaba bien perrona, güey. Es Wesker. Wesker. La verga, ya sí es. A ver quién fue es el desafortunado por el que va. No sé, pero ya sí, ya me sé. Huevos. Está el barco chico. Bueno. ¿Cómo? Estaba por el barco chico, pero se fue. No pudo. Ah. Dije estaba. Ay, no mames. Güey, no se vale. Güey, no traigo caja para sabotear, vato. Yo tampoco. ¡La verga! ¡Aquí te colgó, güey! Va por ti, güey. Vete. Sí, sí, ahí voy. Yo voy por ahí. ¡La bestia! Vete. No, me voy. Aguántala, pa. Estoy literal yo al lado. No quiero que se vaya. ¡Huevos! Lo agarró, güey. Voy a reparar. Y no me estampó. Huevos, ¿qué? ¿Qué mierda, güey? Pero se acabó de... Se comió el Kevin. Se comió un buen un buen albur, ¿eh? No le digan, banda, no sean ojetes. No, por favor, no le digan. Que cuando dijo el barco chico, le digo, sí, ¿cómo? Sí, conmigo. Se fue. Güey, no mames, yo no quiero estar acá. Huevos. Dice. Ok. Es un eleo, güey. No sé qué dijiste, güey. Dice. Por eso. Corre, güey. ¿Atrás de quién viene, güey? Acá, mira, acá. Acá lo ves, güey. Cúrate. Ahí viene. ¿Cuántas? ¿Quién está lupeando a Wesker? Está cerca de mí, no, ese fue. No mames, güey. ¿Está no, contigo, sí, Eric? Está tuneleando, güey. Sí, güey. Sí. Voy a sacar motor en el barco, güey.
Yo voy a empezar a otro lado, güey. El barco. No, mames. Vale. ¡Chingue su madre! A ver. De hecho, dice el trampero es la versión económica de Jason. Porque cuando salió, estaba también el juego de Viernes 13 y no tenía la licencia. Eso sí me acuerdo. Dice Aguirre. En la versión anterior del juego, en mobile, había una skin del trampero de Jason. ¡Ah, no mames! Ah, no. Verde, güey. Traen tormenta a estas madres. ¡Quítate, güey! ¡Muévete! ¿Alguien viene por mí? Voy. ¿Quién va por él? No, vayan, porque valió madre. Tengo a este güey acá atrás. A la verga, ¿cómo me llegó ese putazo? Vente, papito, vamos a bailar. Ah, tiene, ¿cómo se llama? Manitas. Ok, aguántala, Eric. Ah, no mames, la capa la cagué, güey. Pensé que me iba a descolgar. Yo muero, Corre. Mira que me fui a rescatarte bien herido, pa. ¿Dónde estás, Eric? Acá, güey, viene por la cajita. Curen a Eric, curen a Eric. Vayan, denle. ¿Cuál sacaste? ¿El del motor? ¿El del barquito? Sí. Vale. Digo que abajo tiene manitas. Ya va para allá, hacia donde hicieron el motor. Venga. ¡Ay! ¡Hola! ¡Verga! Me lo topé de frente, güey. ¡Qué mamada, güey! Bueno, en lo que estamos, me leo comentarios. Dice: ok. Dice: ok. Dice Adolfo: hola. Talman es un hombre anciano y alto que es extraterrestre, pero conserva su figura humana. ¡Hola, verga! Buena. Candyman es un güey con un garfio que invoca abejas. Pumpkinhead es como un demogorgon. ¿Viene? Fíjate que si hablábamos de géneros del terror conocidos así de simple, les faltaría un hombre lobo y un vampiro. Clásico del terror y no los han metido. En fin, la hipocresía, la neta, tienes toda la razón. Imagínate un vampiro, güey. Vámonos, güey. Vamos a la China. Voy al barco principal, ¿eh? Ok. Yo voy a tener que quedarme a explorar, Ángel. Vale. Y tiene toda la razón, Luffy. Imagínense, un hombre lobo y un vampiro. Y bueno, Frankenstein sería el doctor, ¿no? Digo, supongo. Y esa es mucha mamada. ¿Qué onda, Mark? Buenas. Bienvenido, carnalito. Dice: Matt Cordell es un hombre muerto viviente con traje de policía. Ah, chinga. Va para el barco grande. No, güey, ¿no está acá? Sí, está en el barco grande. Oh, sí, está, indetectable, ¿eh? Sí. Sí, porque ya casi lo acabo. Va hacia... creo que donde está el motor. Ahí viene. Viene para acá. Dice... chinga su madre, ya vale que... ese de Matt Cordell creo que me suena, ¿eh? Pero no quiero sonar estúpido. Debe ser una buena película. No, a lo mejor lo confundí. Vete de aquí, güey, vete de aquí. Dice: yo solo quiero vivir hasta que metan a John Wick al juego y así de llévame, Diosito. ¡Hola, verga! ¡A la madre! Mira, si meten a John Wick, carnal, yo de una vez me voy a entregar, carnal. Papito, mátame. Acá estoy contigo. Tómame, hazme lo que... ¡ay, qué pendejo! Tómame, hazme lo que quieras y no hay pedo, güey. Dice... Adolfo dice: este juego de Dead by Daylight se enfoca en asesinos del género slasher. Ok, buen punto y tiene toda la razón. A John Wick a la verga estaría bueno, pero a lo mucho sería al Constantine the Killer, a Lucifer. ¡Ay, no, verga! Te mando foto, Luxian, a tu Facebook de esos asesinos. Carnal, estaría toda madre. Mándamelos, para poder ponerlos acá. No falles, papi. ¡Tenga tu madre, güey! ¡Perdí el motor! Ya me colgó. Voy por ti, estoy cerca. Carnal, fallé el motor. No, va para el barco chiquito. Voy por ti y me regreso al barco grande, pa. Va para...
Va por Eric, va por Eric, lo está buscando. Okay. Te curo de una vez acá, ¿no? Vámonos, güey. Vámonos. No, no, vámonos, güey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene el culero. Ok. Termina el motor del barco grande, pa. Ya dijo. Y ahí te curo. Es que tú tienes agilidad y otro, güey, y corriste como rata, pa. Está conmigo. Están indetectables. Es cierto que viene conmigo, güey. Vente, güey, vente, vente, te echo una curada, pa. Ay, eso. Dice. Oh, qué buena vista. Dice, oh, Constantine visto, también, wey, estaría cabrón. El nombre de por sí vende buena sugerencia. Imagínate, ¿no? Constantine, a la verga, ¿no? Estamos, sí, prácticamente dejando volar la imaginación. Yo ya, por así decirlo, yo ya dije del... Ay, no. ¿Está con alguien? No. A la vez, no. Qué buen chungo, güey, lo utilicé, güey, para escapar. ¿Qué, pero? Hay otro... Bueno, estaría bueno el de especies también, pero el de especies no, son invulnerables, no, no tiene como que un héroe ver, definido, por así decirlo, ¿no? Dice... Ah, vale, verga. Yo también te mando a tu foto, a tu Facebook, pero no precisamente de un killer. Papito, tú mándamela a mi WhatsApp personal, güey, no hay pedo. Allá está el grupo en la página, pa. Que te pongan a ti de Surby, esa licencia sí la compro. No, hombre, qué chingón, carnal. Ay, güey. ¿Quién me viene a ayudar, pa? Voy, 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 ya, estoy aquí. Cámara, carnal. Tú sí superas la tormenta, ¿no? Te lo dejo al final, ¿no? Te pare, pare. Ahora por acá, por favor. Porque yo soy bien güey, la neta no quiero que la caguemos, güey. ¿En cuál motor están? El... Entre el barco... ¡Ay, estoy bien pendejo! Entre el barco grande y los muelles, güey. ¡Viene, güey! ¡Vámonos! Sí, ¡corre, corre, corre, corre! Si alguien puede venir al Chaca a curarme, porfa. Termino motor. Sí, ya estoy en el Chaca, güey. Estoy en el chat. Estoy donde termina el motor, güey. Si alguien puede venir, porfa. Llévatelo, 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 llévatelo. Lo llevo. Ayúdenme, estoy en el, en el barco grande. Cúrame, cúrame. Bueno, no precisamente, estoy entre el barco. Estoy muerto. Aguántale el motor. ¡A huevo! ¡Oh! ¡Salió! ¡Salió! Güey, vayan a las puertas. No la fallaste. Sí, con el con Dark. Váyanse, váyanse. Creo que me va a... No me va a dejar salir. Sí, güey, vayan. Ya saben dónde. Tengo motito. Güeyes, la Kevin, vente para la puerta que está acá en la. En la. Ya lo vi. En el barco. ¿Dónde está Chuck? Ajá. Dale, vamos. Cúbrale, ¿dónde está? ¿De dónde vienes? Ay, Vámonos. ¡Buenísima, gente! ¡No mames, qué buena partida, vatos, ¡Qué buena pinche partida! Se mamaron con ese último motor, güey. Se mamaron, güey. Lucian de Surby, de Killer, Lucian borracho. Sin camisa, ¿sí o no? ¡A huevo, mira! Haz de cuenta como el payaso, güey, con un pinche machetote bien oxidado y con la panzota de fuera, güey. Y en lugar de tirar botellas, tirando un Bacardí a la verga, ¿no? Ya tenía vocación de enfermera también, ¿eh? ¿Quién reparó el último motor? Yo. Lucian. A Chile. Besos, güey. No mames, papito. ¿Dónde me los pongo, güey? Dime. ¿A qué? Guárdanos para después, si quieres. Puta madre, al rato me voy a manosear rico, entonces. Es que, güey. Imagínate el poder de Malacopa. Dice, ala, güey. Ajá, te metiste al casillero y saliste con la adrenalina. Casillero cuando estaba herido, güey. Y cuando terminó el último motor, güey, salí, güey, con pinche adrenalina, güey. Qué buena, la neta. Te dije, se mamaron, güey. Me encanta cuando otros dependen de mí y yo no la cago. Mamá, yo pensé que me iba a conelear, pero al final decidió cuidar las María. ¿Pero ya pa' qué? Sí, pues ya pa' qué. Ya tenía todo mal el Wesker. Sí, es que la cagó. Ah, la cagó, güey.
si me De hubiera hecho, te colgado a mí cubrí dos desde el golpes, de principio. hecho. Ajá. Ahora le toca a Lo Lenny bueno es que no. cubrirte, pa. ¿Sabes qué es lo bueno? Que no tiraban el palet del Jack, porque eso es lo que aguantaba ahí. Eso sí, tienes toda la razón, hermano. Ya ves, pero su Luxian no es bueno tirar el palet talón. Ah, no mames, yo no lo tiro, güey. Si no hay motor, lo tiro, güey. Pero ya al final casi, güey. Culero, no es culero, vato. Dice, si hablan del killer que me tenía, yo quiero al Jeepers Creepers. ¡Uta madre! Estaba platicando. Yo quiero a la monja. Hace rato. Estaría bueno la la monja, monja, no mames. La monja también estaría chida. Que su memento sea unos pinches bibliazos, ¿no? Ajá, la monja estaría buena. Dice que estaba hablando hace rato de que Jeepers Creepers tiene como que esa. Que el arponero tiene como que cierto aire a Jeepers Creepers. Cierto aire, nada más porque diría, lanza diría la, que la el llorona, pero siento que es como el sádico, ¿no? Sádico, sí. Pegándole a los Urbis con todo, como todo un padre borracho, así. O sea, imagínate su memento, ¿no? Se saca el cinturón. ¡Hola, sí, perro! ¡Pa! 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 ¡Chingar a su madre! O también ¿Qué onda, la ¿qué onda Luis Morales? ¿Qué onda, Lucian? ¿Se pone una partida? André, Bendy. ¿Qué onda? ¿Sí, carnal? ¿Sí, carnal? ¿Tienes toda la razón? Claro que sí, claro que sí. Ahorita, ¿quién dijo? Después de esta. La de los payasos espaciales. Es ese peliculón, ¿eh? La de los payasos espaciales. Peliculón. Está chida, ¿no? Está perrona. La rola, la del dirás. Duende, ¿no? También. ¿La de cuál? La del duende. El duende maldito, el que trae sus monedas de oro. Ese mero. Ese, no, está otra chingonería, ¿eh? Bueno, a mí sí me gustó la película, no sé ustedes. Pues cuando sacan de nuevo. La última se me hizo una mamada, ¿eh? La última película del duende se me hizo una mamada, pero bueno. Dice, ¿cuál sería tu nombre de killer? Dice, ah, sí, cierto. La polona tiene cierto parecido a Don Ramón. Dice, no mames, sí, cierto, güey. Es el Aaron Black de modo marinerito, dice. A ver, Aguirre, ¿quién es Aaron Black? Me suena, carnal. Al chile me suena. Pero es que ellos no saben, y pues, para que dinos, ¿no? Ya sabes, somos de la vieja escuela, sabemos películas de terror, pero explícale a la audiencia. Ellos no saben. Ellos no saben. Pero esa es una, la de niño. No, no, pues que ya ves, ellos no saben, carnal. Cuéntales, explícanos. Yo les digo, no hay pedo, pues. ¿Cuál sería tu nombre de killer? ¿El empotrador? Ay, mamá. El empotrador. El empotrador, güey. No mames, güey. Gordito cachondo. No mames, me puse rojo, güey. Qué pinche vergüenza, güey. Ahora resulta. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues es que yo sí lo sé, ellos no. O sea, quiero que les explique, pues. Aaron Black es un personaje de Mortal Kombat. Ah, exacto. Sí, sí. Exacto, exacto. Pero diles quién es, pues, para que ellos sepan, pues. Es como un vaquero, ¿no? No sé. Digo, sí, exacto, exacto. Un vaquero, exacto, exacto. Ya la cagué, ¿no? Te digo, no sé. Ya te mandé las fotos, Lucien, ¿ok? Dice, ¿eso qué? Dice, oh, chinga. Ese es mi nombre de killer, gordito cachondo. El gordito te quemará. El gordito gominola. No mames. Culeros, güey. Pinches culeros, dense vuelo, no hay pedo. Ah, no es cierto. Dense vuelo, chingue su madre. Póngame, no. Es el trampero. Huevos. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Trampero? No, es el Buba. Buba, ok. Ok, Adolfo dice que mandó las fotos. Ahorita las mostramos. Mira, Luciano. Ay, sí, es cierto. Este bubita. Así que, si van para el sótano, ya valió. ¡Uy! ¡Oh, se la peló! ¡Se la peló, gente! ¡No mamen! Por poco voy a la granja, ¿eh? ¡Qué grande! Se la peló, gente. Y ahí viene, ahí viene. Ahí viene para la granja, no, no ¿eh? Bien, no bien. Ah, no sé. Para la granja. Fue para el medio, güey. Regrésate. ¡Ay, güey! Vete.
Ah, ¿no que no venía? ¿No que no venía, culeros? Acabamos, moto. Gordito empotrador, ¿no? No, me estoy riendo porque falló. Ay, la cagué. Era Black es exactamente igual a Deathslinger. Solo que es una máscara negra de bandido. Oh, me mové. Ahora sí ya lo saben, ¿eh? Es como un vaquero, pero usa una máscara de bandido, ¿eh? Pónganse chingones. El ratón vaquero, ¿no? El ratón vaquero nomás. ¿Qué le va? El ratón vaquero. ¿Le bailaron a sus jefecitas el 10 de mayo, verdad, banda? Ah, tiene muerte. Obvio. Simón, el ratón vaquero, güey, de hecho. No mames, ya, yo no fui a los ensayos, pero me salieron chidos, ¿eh? Los bailaría ahorita, pero ya se acabó el 10 de mayo, ya no, pues. Ah, me moví. Tira, no. Vale, síguele, pa. No, estás viniendo hacia acá, güey. Me estás viniendo hacia yo acá. Yo qué hacer de nuevo. No, déjalo no, que disculpa, se. Disculpa, no, disculpa, no, no hay pedo, déjalo que no se venga, güey. Déjalo que se venga, güey. No, déjalo. ¿Dónde estás? Vente acá atrás, Eric. Donde estabas, exactamente atrás. Ay, güey, me quedé atorado. No puede ser, güey. Me quedé atorado, güey. Lo termino. Lo termino, ese. Atorado. Y el ángel ya está bien tieso, gente. Ahí está. ¿Se desconecta o no se desconecta? Se viene la clásica. ¡Come ballet! Dice acá la banda, ¿se desconecta o no se desconecta? No creo. Si es como yo que dice, no hay pedo, me van a meter el chile. Que agarren, ¿eh? Lo la traje hacia el otro lado, güey. Literal. Güey, estoy acá cerca, no mames. No, estoy del otro lado, llévatelo. Eso, huevos. Se mamó. No hay pedo, nada más. Te quedan pares, güey. ¿Quedas? Me lo libero y casi me lo libero. Estoy cerca, yo te descuelgo. Va para el medio, ¿eh? Sí. Va para el medio. Te vienes conmigo. Te vienes conmigo, güey. ¿No te campeó? Oh, qué buena. Vente, güey, vente, corre. Te juro acá. Me curas. Acá, no, güey, no te voy a curar junto al gancho. Te juro, junto a este otro gancho, güey. Ay, ahí viene, güey. Genial. Te juro acá. Ok. Mira, junto a este gancho, güey, no hay eso, pedo, güey. ¿Te curo? Mira. No, tú sí. Ay. ¿Cómo te gusta, Lucio? Papá. ¿Te conoces? ¿Eh? No. ¿Te conoces? No. Ok. Vámonos, vente, güey. Míralo. Pues siempre ahí me tosqueas, güey. No, mam. Por tu culpa luego me matan, güey. Al chile, güey. Pasa de verde. No es cierto. No, pero sí, al chile, sí, no, por tu culpa wey. De ese, güey. Luego me matan, gente. Mañana está aquí en mi país, mi compa. ¡Ah! Carnal, hay que bailar con pasión, con ganas. Vente. Ah, o sea, oh. Vente, güey, vente acá. Ya, mamá. No mames, güey. ¿Cómo te colgó, güey, si ya estaba ahí? Ok. ¿Lo vas a descolgar? Aquí está Ángel, ya, vámonos. Aguas, eh. Yo voy por el Eric. ¿Va por ustedes? Chumán. ¿Qué anda por aquí, güey? Yo estoy bien escondido. Va para allá. El que está ahí agachado, escondido, vete, va para allá. Ya vi. Estoy abriendo el cofre. Vente, güey, vente, vamos, te curo acá. En el shack. No, va a venir, güey. Posiblemente se regrese. Sí, viene para acá, viene para acá. ¿Quién está aquí? Yo reparo el de medio. Te ayudo. Ay, verga, ahí viene. Viene hacia acá. Yo me escondo, me vale madre. Ahí está el Eric, llévatelo. Viene, creo que puedo. Ah, no, por mí no. Me curo. Vale. Se fue. Ya se rezó. Estoy haciendo un motor junto al Chac, por si quieren venir a ayudarme. Oye, viendo, hay que ir al que estábamos reparando ahorita. Pero viene hacia acá, güey. No, yo voy a reparar de la granja. Con el Dark. ¡La virno, gente! ¡Me le pele! Verga, ahí viene.
Vente, güey, acá hacemos este de volada. Ustedes córranle, distráiganmelo y estamos sacando otro motor, gente. Ok. Dice. Sí, está conmigo. Toca vestirse bonito y aguantarse a los alienígenas de los sobrinos. Gachamente, venga. Pa. Gachamente. Yo cuando. Bueno, yo soy especialista en castrar morros, la neta. Se reza. ¿A Shaq? Se reza. No, okay. Se rezó. Va con Eric. Es que yo estoy aquí en medio. Vente, güey. No corras, pinche ángel, ven, güey. Aguanta. Ven, hombre. Ya sabemos que le tienes miedo al Buma, pero ven. Sí, ¿Y quién no, güey? No, yo no, yo como me le pelé. No es cierto, mentira. Chile hay que tenerle miedo al Buma. Ya que me eché todo el motor solo. Qué poca. Vale. A la verga. Vamos a abrirla. Olvídalo. No, aquí okay. Está. Ya voy a abrir una. Vale, vete a la otra puerta, Eric. ¿Sigue ahí? Sí, güey. Güey, ¿dónde está mi puto botiquín de mierda? Se lo va a traer para acá, al lado mío, güey. Se lo saboteé, güey. Por un golpe. Eso voy, no. Eso voy. Y valió pija. Valió pija. Me voy, güey. Madres. Vaya por el Eric. Me va a colgar a mí. Yo no puedo, güey. Yo estoy al frente de Lutzen, güey. Lo va a colgar acá. Corre. ¿Me va a colgar ahí en el mismo? Donde colgaron al Eric. ¡No, se mamó! Corre. Métete al casillero, güey. ¡Oh, llegó, güey! ¡Despégalo! No, se regresa. Voy a abrir esta puerta. Sí, viene, güey. Váyanse. Va atrás de ti, Ángel. Ya te vio. Vale, vente. Okay, y no. Va a la puerta, güey. Vente para acá. Vámonos, güey. Tú sígueme. Ah, bueno, voy. Sígueme. Voy. Los ganchos. Yo lo voy a intentar rescatar, güey. Los ganchos. No tengo para sabotear. Vale. Ya váyanse. Ingue su madre. Dice el castraniños es un buen nombre de Kile, la neta, sí. Sobre todo, vente, ahí viene, güey, vámonos. Hijo de puta. Pobre Eric. Desapareció mi botiquín, güey, cuando me dio con el golpe de frente. Estaba en un gancho. Yo lo vi. ¿Sí? Sí. Ole, juegue, sale. Estoy jugando al vergas, ¿eh? Este güey va a activar la pinche sierra y va a valer pito, ¿eh? Aguanten. No, que digan que no le tengo miedo a la muerte, chingue su madre. Colgaste a mi pana, con pinche culero, güey. Sangre por sangre, puto. Ah, no, ¿verdad? Perdón. Me dejé llevar, gente. Verga, ¿tienes lag o soy yo? El Buba, mira, un loquito. Era un Mayer, ¿no? Nivel 3. Hola, bestia. Uy, casi, güey. Como que quiere intentarlo ya, la verga, ya. Ya, mucha mamada, ya. Como que quería y no quería, ¿eh? Ah, está probándolo. Por ojete, por colgar al Eric, nada más por eso. Dice Adolfo, o también otro asesino que sería chido sería Herbert West de la película Reanimator. Es un científico loco que reanimaba o revivía las cabezas cortadas a su mano. Lo verga. Carnal, mira. Acá por mi casa hay un psicólogo bien perrón, güey. Vente, carnal, vamos. No, no es cierto. Muy buenas películas.
¿Qué género son las películas que tú ves, Adolfo? Quiero saber qué género. ¿Por qué? Porque yo, la más ojete que vi, la más ojete yo, y que sí me, como que sí me causó como que unos pedos mentales, así, y dije, a la verga, no, no. Para mí, me pareció muy ojete, fue la de A Serbian Film. Esa madre. ¿Cuál? La de A Serbian Film. Y la banda dice, no, está tranqui, está relax. No, güey, para mí, la neta, estuvo muy ojete. Estuvo, no sé. ¿Mande? La mía fue la de Chucky, güey. Nah, no mames. Bueno, Chucky. Es como le digo, cada quien, gente. 2 años después sigue esperando a que se quite de ahí. Dice, pues es que no quería pegarme con la sierra, me hubiera pegado. Ya tienes al doctor, dice. Sí, que su madre, Annabel. Género slasher. Oh, Annabel. Ok. Dice Dark que vamos con Annabel. A ver, vamos. ¿Qué poderes le pondrían a la muñeca? No, miren, la más chingona, la de Vacaciones del Terror, con Pedrito Fernández. Esa no tiene madre. Esa es la que prefiero. Esa, mira, esa sería todo. Mira. Es la muñeca maldita, ¿no? ¿La muñeca maldita? Sí. Es que, güey, ¿quién no le saca un pedo? Ey. A mí. De morrillo. Yo de morrillo sí, al chile sí me dio miedo. Esa, ¿qué otra? ¿Qué otra estaría buena? ¿Qué otra? A ver. Hay uno que es un caníbal, ¿no? Que tiene una tipo. Una. Están para cubrir la boca. ¿Caníbal? Sí, un caníbal. Creo que era un caníbal, creo. Okay. Nunca la vi, pero he visto mucho esa foto. Caníbal. ¿Me suena? ¿Cómo es? Descríbelo. Ah, mira las fotos de Vito Fiu, dice. Ah, yo voy. Voy a ver las fotos, tiene toda la razón. A ver. Eres mi bebé, mi bebito Fiu. Oh. Simón, ya sabía yo que se me hacía conocido el de Candyman. Ok, ¿este quién es? Este es Talman. Ok. Este sería Talman. Este sería un killer que propone a Adolfo. Ustedes nos van a decir sí o no. Candyman. A ver. Ah, ya. Ustedes dicen si sí o si no. Ustedes lo van a decir, gente. Ustedes digan cuál es el más chido. ¡Hola, virga! A ver si no nos banean, banda. Ok, Pumpkinhead. Fue un placer conocerlos aquí. Nos vemos en el otro depa. Nos vemos en la morada, banda. Ah, Matt Cordell. Ah, es un poli. Un poli zombie. Al chile, nada más porque es un pinche zombie. Me gustaría ver la película. Nada más por eso. Sí se ve loco, ¿no? Ok. ¿Y Matt Cordell? ¿Quién es Matt Cordell? Ah, pendejo, pues es el pinche... el policía, ¿no? Ok. Esos son los killers que dice él. ¿Ustedes qué dicen, gente? ¿Son chidos o lo mandamos al psiquiátrico de mi colonia? Ustedes dicen, banda. Nada, chile... Al chile de Candyman, sí, no, nunca me dejaron verla, obviamente, por obvia razón, estaba yo muy morro, pero sí las vería ahorita, sí las verían, sin pedo. Ahorita si la jefa me quiere agarrar a chanclazos, pues ya no me duelen tanto. Ya los aguanto. Dice el compi, te envió las fotos del juego. ¿Terror Drone? A ver. Candyman, no me acuerdo, no lo he visto, pero se mira interesante. Si esperas ver una foto mía encuerado, no la conseguirás tan fácil. Ay, ¿a poco no, bebé? Digo, dice, el compa te me dio las fotos del juego Terror Drone. ¿Te refieres al alienígena de Candyman? No, del otro, del
Punking Head, algo así se llama. A ver, explíquenos, Aguirre. Explíquenos, explíquenos, explíquenos. Explíquenos, compadre, a ver qué pedo. Legión. Legión, valió pija. Valiendo, güey. Ah, la Legión, güey, nada más. Verga. Uy, ya le pegó al... Que nos dio todo. ¡Córrele, gordo, córrele! ¡No puedo, estoy sentado, pa! ¿O a qué gordo te referías? Bueno, pues ya, algo es algo. ¡Se le quité! Oh, qué buena. ¡Qué buena! ¡Valió pija! No, no se lo quité. Este güey me va a tirar al averno. Le voy a tirar este pallet, ¿eh? A lo pendejo, ¿eh? Y la averno, ya valí pito. Hubiera tirado el pallet, ¿no? Ese güey esperaba que yo lo tirara, la neta. Nada más porque lo estuneé, se puso loco, nah, carnal. No seas mamón, güey. Qué pinche resentido es ese güey. Su jefa no lo quiso, yo sé que no, lo chancleaba de morrito, yo sé que. Gato conmigo. ¿Cuál juego? Dice esta, vas a decir. No. No, 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 Aguirre dice, la mayoría de los personajes que explicó el compa y envió las fotos son los players del juego, dice. Pumping Head puede ser la bruja, ¿no? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ay, caray! Agárrense, que vengo como ratero, carnal. Me doy pelo a la chingada, ¿eh? ¿Dónde están, banda? Porque me quiere una manoseada. Tiene toda la razón, ¿eh? Va hacia el motor que está. Va por ti, güey. Sí, ya lo sé. Está buscando. De abajo, va para arriba. Aguanten. Me vigila, se va. Sigue a Luxian. Sí, güey, sigue conmigo. Ya se murió. ¡Güey, no es cierto, güey! ¡Quédate las ojos! ¿Dónde están? ¡Huevo, sí, ya, mame! No, mame. Pero me va a acercar, güey. Váyanse. Me voy de acá de este lado. Me voy al cuarto para que le cueste trabajo, ¿eh? Aquí me hace falta tenacidad. Retomando lo que dice Goglen, juego Terror Drone. Ah, qué falso, güey. Te la dejaron ir. Y bien rico, pa. ¿Cómo es que me levantaste, Ángel, tan rápido? Por la gente. Ah, vente, te juro, papito. Te juro. Ah. Era de a por la gente. No, a tú te refieres al juego Terror Drone. Yo pensé que estabas hablando de este. Oh, ya, ella tiene toda la razón, güey. Perdón. No puedo jurarte, güey. No, hasta que se me. Descuérdame de esto otra vez, güey. Yo hasta. ¿Voy por ti, Eric? ¿No creo llegar? Sí, güey. No voy a llegar. No, yo, bueno. Sí. Vámonos, güey. ¿Te juro de una vez? Tiene desconcierto. Sí. Viene, güey, viene. Ah, te va a matar. No. Aguanta, güey. ¡Huevos! A ver, ¿por quién se va? Y viene por mí el perro. No seas mamón, güey. Yo. Ah, no, fue por el Eric, güey. ¿Dónde estás, este vato? Estoy arriba de ti. Ah, tiene esa perca que hace que cuando lo estuneas, se rompe la tarima. Ah. Vente, güey, te voy a jurar. Es por el espiritual. Vale. Te la dejaron ir y con todo y huevos, carnal. No mames, qué buen pinche madrajote me puso, ¿eh? Creo que viene para acá. Ay, viene para acá.
Ya te curo y me haces paro, ¿no? Vete, pues es que este mapa está muy chiquito. No, vámonos, vámonos, vámonos. Vete, vete. Va a venir atrás de mí este perro, güey. Me lo adivinó, me lo adivinó. Voy yo. No, uy, no me lo trajiste, güey. ¡Ay, no mames! Tenía nada de yo escuché el motor allá, dije, a lo mejor ya está, y no, hombre, puro huevos. No, o sea. No tenía nada, güey, el motor. No, te juro de una vez, este. Te juro de una vez. Ahí está. Sigue reparando. No, se apaga. Gente, no. Mayday, Mayday, nos están metiendo el chile, gente, nos están metiendo el chile. ¡Valió madre! La verdad, sí. ¡Ay, sin pinche madre! Gente, más vaselina, banda, ya tiene razón. ¿Ya me podrán curar o no? Ya, güey, ya te podemos curar. Sí. A ver. ¿Quién va por no este? Por Dark. Yo no tengo que ver. Voy a hacer motor. Y aparte a ver si se me activa el chungo, güey. Ahí viene por aquí. A la verga, ya me vio este, güey. No mames, Luxio. Perdón, güey. La volví no a estonear. No lo estoneé. ¡Ay! Recuerda que ¡Córrele, güey! Sigue su madre, reparemos. La de las mamadas, perdón, pensé que me iba a ir para acá. Me va a volver a curar. Me va a curar, sí, güey, me va a llevar al Simi, el pinche de Legión. Cámara, ¿me deja? Va por los que están curando, creo. Dice coche sí, en emergencia, dice. La neta, gente, no mames, nos está metiendo el chile. Y nadie hace nada. Voy a bailar por ellos, ¿no, verdad? Ay, güey. What? ¿Por qué hizo eso, güey? ¿Qué hizo eso? Yo voy por él, güey. Ya, va para allá. Este Luxia. Descuélgame, pa, no tengas miedo, güey. Ay, güey, pues estoy viendo dónde viene, güey. Vámonos a la verga, güey. No. Que venga por mí. Te puedo curar de una, güey. Por favor. Bueno, qué amable. Mal, qué chingón. Viene por mí de una. No sé por qué, pero. No las va a dejar ir este güey, la neta. Mira, güey, hacemos este motor que está sonando acá, güey. Lo hacemos en chinga, güey. Vámonos, vente. Mamo. ¡Y Eric! ¡Eric! ¡Güey! ¡No mames! Mataron un inocente. Huevos. Pobre Eric, lo vamos a extrañar. La neta era un buen compa. Pero cómo se nota que nos va a dejar ir, ¿no? Gacho, güey. Ay, pendejo. ¿Se fue contigo, Dark? Sí, está conmigo. Aguántale, güey, va a salir motor, güey. Dice, cálmate, dice. ¿Por qué, vato? ¿Por qué? ¡Huevos! No, gente, ya. Vámonos al de la cantina, güey. Al de la cantina en chinga, güey. Ay, me lo adivinó. Déjese de mamadas, compa. Me lo adivinó. Ya mamó el Dark, ¿eh? Ya. Va a venir derecho para acá. Ya. Termina. Sí, sale, güey. Los ahorcados están nada, güey. Llévatelo, Ángel, llévatelo. Me miró a mí, güey. Llévatelo, los ahorcados están nada, güey. Ay, güey, qué hice, güey. Aguántale, Ángel, por favor, aguántale, güey. Sí salimos. Eso. Ay, sí me dio. Tranquilo. Es tu primer cuelgue, güey. Aguanta, la aguantas, tú sí la aguantas, pa. No. Traje adrenalina, pa. Mamá. Mira, voy a sacar el motor, güey. Y uno de los dos se tiene que ir, güey. Sí.
Este güey me lo va a colgar acá. No mames. Gente, lo acabo. Chingue su madre, lo acabo, chingue su madre. ¡No! ¿Por qué te lo solté? Libérate, güey. Libérate. Ya me muero, güey. Todo nada. ¡A su madre, gente! Yo lo había soltado, pero ¿cómo me fue agarrado? No, ya. ¿Ya fue? Pues ya quiere, ya quería llorar. Dice, no mames, sí, güey, mira. Dicho y hecho, a nada, gente, a nada estaba yo. Vale, pija, gente. No, se... Yo asumo la responsabilidad, gente. Pudimos habernos ido al Chile. Dice, a ver, agarran las municiones, el morral y vamos a combatir en Normandía. Vámonos, cabrón. No tengo morral, güey. Ahorita hacemos una de mi playera, ching su madre. ¿Me puedo llevar unas chips? Vale, no, Gente, ay, sí, cierto. ¿Quién iba a entrar? André Body. Ay, perdón. Estábamos en partida. Estaba tan buena la partida, carnal. Discúlpame. Perks disponibles. Ah, sí, cierto. Ok. A ver. Te las voy a leer. Ah, tengo. ¿Te va a entrar alguien? Abandonado a tu suerte. Carne resbaladiza. Sprint, fajador. Bueno, yo creo que más o menos las ves. Mira, carnal. Esta es vigilia. Voluntad de hierro. Sistema de espionaje. Perfil bajo. Despierta. Y las demás. Quedó a una manoseada ese matón. Al chile, sí, güey. Quedó a nada. Lo hubiera dejado que lo hubiera terminado. Y así veíamos qué pedo, pues. A ver. Tengo el caballito. Que es arrebato. Autocuración. Yo igual tengo caballito. No, pero yo ahora tengo fuga. La motito. Me voy a llevar este. Para estunearlo, güey, en un locker. ¿De frente? Esas son mis pers, carnal. ¿Cómo ves? ¿Estoy bien o todavía estoy bien, güey? ¿De frente o...? ¿Cómo lo minimizar el de frente? De frente o por la gente. Dice el Mustang. El Mustang, qué buen apodo. Pero casi no, prefiero llevar adrenalina. Que ahorita no sirvió ni para la puta madre. Pero me voy a llevar por la gente, güey. Esto. No lo sé, gente. Estaba nada ese motor, la neta. Me quedé con ese coraje atravesado aquí. Me voy a llenar las pin. Dice, pon autocuración en vez de adrenalina. Va. Vámonos. Dice autocuración. Ok. ¿Dónde está? Que sea el mismo. Con el mismo. Ah, acá está. Vámonos. ¿Qué freno nos podemos llevar? Acá. No. A ver. Wow, me equivoqué. A ver, esta. Bueno, mejor le añadimos 8 cargas, ¿no? Porque ahorita no la pudimos armar. Ya estamos listos, dice, tarda mucho en curar. Dice, el resto queda a tu criterio, dice. Tarda mucho en curar, pero te soy sincero, carnal. Le hice caso en una partida. Y cuando estábamos jugando contra un Demogorgon. O Demogorgon, ¿cómo se pronuncia? No sé, no me acuerdo. Me autocuré, vato, la neta. Y logré salvar a uno de mi equipo. Con esa mamada nada más. Por autocuración. Si no, la chile no me hubiera tumbado de un chingadazo. La neta. Pero por esa nada más logré salir adelante. A ver, ¿qué otros, cómo se llama? ¿Qué otros killers consideran listos? Yo no, una vez me dijeron que del Chucky. O sea, que me tiran a Chucky, el muñeco diabólico, ¿no? Al Child's Play. Pero ya lo trae el ¿cómo se llama ese? El que trae a los dos, los gemelos, ¿no? Ya lo trae.
Digo, pues es parecido, ¿no? Ya le digo, Chucky, el pinche la pinche chingaderita esa cuando va corriendo. Dice, a ver, soldados, vamos que se gana. A huevo que sí, carnal. Esta es la buena. Carnal, ya la cagaste, güey. Tienes que decir que nos vamos a morir, güey. Ya, recuerda, recuerda. Tienes que echar la sal, güey, para que salgamos vivos, güey. Tú sabes, pues. Ya ganamos, güey. No, ya valió madre, güey. Voy a mandar la foto de un nuevo killer que yo siento que debería estar sí o sí. A ver, mándalas, pa. Al grupo. ¿Alguien más me mandó fotos? No, ¿verdad? Ah, yo... A Chile, yo si la veo en una partida, güey, yo me desconecto, güey, a la verga. ¡A la verde! No, aguanta. Aguántate, aquí está. Ah, güey. Este es un Némesis. ¿Qué es? No sé, pero trae un perro de la carnal. Así es cierto. Dice, el problema de Chucky es el tamaño. Ya tienes a Víctor de los gemelos como cuelgas y recorres mapa con esa altura. Buen punto. Buen punto, que huele el pinche Chucky ahora. Pero sí tienes toda la razón, carnal. Chucky es... Va a brincar como este, como el de los gemelos. Ah, Simón, brinca bien culero, ¿no? Hay otro, aguanten. ¿Vieron una película que de terror que se llamaba El Metro? Era como una criatura así media loca que raptaba gente del metro y la llevaba ahí entre los túneles, pues. Estaba chida esa pinche partida. Mames, güey, ¿cómo se me dio, güey? Es Wesker. Sí. De verdad. O sea, yo más o menos me recuerdo eso. Podría ser ese killer. No me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Metro. No. Terror en el Metro, no sé. Era un morrillo que un doctor le hizo cosas feas, pues, o sea, y quedó malillo, pues. Ese película quizás debe ser una porno. Dice, no seas mamón. Chin, trae candado este güey, ¿eh? ¿Quién va por el Eric? Yo ahorita, si quieres. Vale. Te viene hace casi el motor. ¡Ah, se amó! No sé quién miró. Uy, ¿cómo me ven tan rápido desde la primera? ¿Voy por Eric? Sí, ves, está conmigo. Ángel, ¿dónde estás? Ya, estoy al lado de él. ¿De Eric? Ve pues, güey. ¡Ay! Me voy de regreso al motor. ¡Ay, güey! Ni yo me la creo. ¡Qué buena! No vi qué hiciste, pero qué buena. Vámonos, sigue su madre. No mames, quítate, Ángel. Míralo. Me la jugó bien. Que va por ti, güey. Va por usted, ya se rezó. Vale. Ay, no. Les va a ir mal, se les va a cargar el chorizo. No puede ser. Y una vez que me cargue, pa. A ver si ahorita viene por mí, güey. Güey, está tuneleando este compa, no mames. Viene por mí, güey. Ay, con su maldito poder. Ok, me pega. No me pegó. ¿Salió motor? Me pega. ¿Quién va por el Eric? No es cierto, tampoco me pega, que 360, güey. Ahora se me pega. Voy por el Eric. Sí, yo me limpio. Ya no tengo nada, güey. Yo me hago la purificación. Oh, y ya mamaste, padre. Me los esperó, güey. Vámonos, Eric. Corre, güey. Vete para el Shack, güey. Ya luego, güey. Uy, ya casi. No, me queda nada. Me queda nada. Mamó. ¡Córrele, güey! Y no digas mamadas, es neta que viene por mí, güey. Vente, te curo de una vez. ¡Claro! Curar junto a un gancho es lo más chingón, gente. Sí, ¡saltó por la ventana! No, se me van a acabar las baterías, güey. No, ya mamó, ya. Lo dejo curado y ahí te quedas ahí. Se reza. Ah, no, miento, sigue conmigo. Dale. Eric, ¿dónde estás para curarte, pa? De palanca, güey.
Cuídense, Shaq. Cuídense, cuídense. Shaq, no, ok. Te reza, ahí se fue. Voy para Shaq para curarte, pa. No, obvio, ya, estoy muerto, güey. No digas. Yo sé que no. Ay, no, ah, se lo me mentieron a la verga, güey. Sí, güey. No, apenas iba a ir a rescatarte, güey, con esto. ¿Cuál rescate? Si ya eras último, cuelgue, güey. No mames, me he menteado, así que no. Digo, tuneliado. Sí, te tuneliado, güey. Ya viene por mí, gente, ¿eh? ¿Es cierto? ¿Viene por mí? ¡Genial! ¡Ay, pedo! ¡Llévatelo! A su casa, si quieres, de una vez. Te lo regalamos. ¿No me das? ¡Ay, cómo se me alcanza a dar, güey! Esa mentira. Ahí tiene lag. Tiene lag, güey. Ahí se ve. Dice, otro de los personajes, okay, dice... que quisiera huevos. ¡Ay! ¡Wow! No puede ser eso, güey. Sí, tiene lag. ¿Vieron cómo me dio? No, de hecho no lo vi, pero... A la bestia, güey. Va. Estaba muy adelante para que me diera. Por ti, este... Viene conmigo. Sí, viene va conmigo. Por ti, va por ti. Ahí, espéralo. Vente, güey. No te muevas, güey. Sigue conmigo. Otro de las personas que quisiera ver en el juego es a Riddick. No me jodan que sería épico ver al Calvo con sus gafas al chile, sí. Como un Surby, ¿no? Un Surby. Ah, no mames, un pinche Riddick que tuviera de poder, no sé, correr más rápido. O sea, como... No. Vente, güey. Ay, güey, me lo adivinó. ¿Quién será un Riddick? ¿Qué poder sería bueno del Riddick? Porque tiene varios. Y sé que tiene varios el Riddick. Vente, güey. Están sacando motor, pa. Conmigo, aguántale lo más que puedas. Sigue conmigo. Riddick. Como un Surby, ¿no? Un Riddick. Me vería bien loco con esas pinches gafas, pendejo. ¿Eh? ¿Quién otro? Hay otro. Sale motor. Vente, vamos para el otro. Vente, corre acá. Te reparen. Ay, pendejo, me atoré. Acá está el otro, mira. Casi estamos saliendo, gente. Venimos bien mecánicos. ¡No! ¡Valió madre! Mi pregunta es: ¿esto por qué lo tenemos que hacer cuando ya muere uno? Pues ustedes que se dispersan bien, ojete, güey. ¿Viene por donde estamos nosotros? No, tengo ceguera, no puedo ver. Ok. Sí, creo que así viene. No, que no sé, no tengo ceguera. Aguántala. Sale. Sale motor. Y vamos por él. Y vamos todos. Ahí viene. Vete, Ángel. Ahí va a venir por mí, güey. Teo, ya te queda. ¡Ah, se mamó! No hay pedo. Ve por él. Ya, estoy. ¿Se la peló? Verde. Terminen el motor si pueden. No mames, luego se curan, güey. ¡Terminen el motor! No, me va a colgar acá cerca del motor, gente. Hagan otro. Sí, me colgó cerquita del motor, ¿eh? Le pega al motor. ¿Qué pedo? ¿Valió queso, gente? ¿Por qué? Estoy bugueado. ¿No puedes correr? Estoy bugueado. No puedo hacer nada. ¡Güey! ¡No mames! ¡Sí es cierto, güey!
estoy bugueado, güey. Así no son tas, güey. ¿Ve, te descolgar o qué pedo? No me das. ¿Ah, ya pudiste? No, esta es un monstruo. Toca el motor, toca el motor, toca el motor, toca el motor, güey. No, wey, se regresa, no puedo hacer nada, güey. Estoy bugueado, de neta, güey. Estoy bugueado. No puedo hacer nada, güey. Mira. Es más, güey. A que tiro ese, no puedo tirar ese palet, güey. Vas a ver, güey. Mira, no puedo tirarlo, güey. Sí, es cierto. Estoy bugueado, güey. Estoy bugueado, güey. Estaba bugueado. Valió madre, gente. Vámonos a la chingada. No me tosques, güey, no mames. No, es que, mira, me hizo la embestida cuando me metió un casillero. Además de que hice bugueo. Voy por él. Viene por mí, güey. Viene, ¿cuál por ti, güey? Viene por mí, güey. Ah, ya va. Güey, ahorita me venía persiguiendo. Yo por él, güey. Sí, estoy bugueado, güey. Mira, vale verga, tira el. Digo, no mames, qué mamada. Estoy muerto, amigos. Ya estamos muertos. No, no tiró el palé, nada más empezó a ser como idiota. No, ya me vio, güey. No, mamó este pedo. No, la partida creo que sí se vino abajo desde que tuneleó al. Tuneleó al Eric, sí, desde que lo tuneleó, güey. A mí también me metió, güey. Verde, pobrecito, güey. ¿Sabes qué, güey? ¿Cómo que dice, podré ver al killer con el Mayer Ninja? Oh, Simón. Que te deja como 30 segundos, 5 segundos o 10, ¿qué? El personaje que quiero que metan, güey. ¿Cuál? Como asesino, güey. ¿Pero cuál, papá? Ese yo creo que sí mata a cualquiera. Ah, güey. A ver. A ver. Ese yo creo que sí mata a cualquiera, güey. A ver, voy a verlo. No se ríen. Ángel dice que ese va a ser el chingón. ¡Al, güey! No seas mamón, güey. Ese sí mata a cualquiera, güey, la neta. Güey, sí. Pero sería chido, ¿no? Su habilidad, unos qué, unos 10 segundos sin perd, ¿no? Ver al killer. Estaría bueno. Ah, valió. En vez de dejar charcos rojos, vas a dejar charcos blancos. Valió, Maye. Mire, traía furia espiritual, callejón sin salida, resistente, perseguidor letal. Y traía memento, ¿no? Ah, por eso me vio desde el principio. ¿Por cuál? Por perseguidor. Sí. Ah, sí, es cierto, ¿no? Se fue directo contigo, estabas más cerca, güey. Pero te olvidaste que tienes agilidad, mi compa. En la ventana lo lopeaba sin miedo ese Wesker. Tienes toda la razón. Pues la cagué y horrible. ¿Qué es la Gemi? ¿Ya te vas o qué? No, tengo que se me bugueó. Ah, sí, cierto. Es que, mira, me metí el casillero justamente cuando hizo la embestida, güey. Y como quiera se la contaron, güey. Ahí fue donde se bugueó. Ahí sí, fue donde se bugueó, sí, no podía hacer nada, güey. Me quería quitar la infección, no podía, güey. Ya ves que Lucia me dijo, toca el motor. No puedo tocar. Toda la razón. En 42, 43 la Kate. Agilidad. A ver. 44, ya casi a nada estamos, gente, de. A ver. Dice. No puede ser lo que estoy viendo, güey. ¿Cuál, güey? Lo que mandaste. No, estoy viendo.
De que en vez de en vez de dejar charcos rojos va a dejar charcos blancos. A ver. Voy, voy, voy. Pero súbele, güey. No es nada malo, güey. Súbele. Súbele, güey. Sí, madre. No es nada malo. No es nada malo, güey. Es que se echó un pedote al final, güey. A ver, sí, 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 a ver, a ver, a ver. Neta, güey, se escuchó un pedote al final. ¡Ay, a ver! Salió con caldo esa madre, güey. Ese mofle ya no funciona. ¿Sabes qué otro quiere estar está mamalón, güey? ¿Para que metan? ¿Cuál, güey? ¿Cuál? La troncha toro. La troncha toro, sí, cierto, güey. Ataque especial jabalina, güey. No, bala de cañón. Digo, bala, bala, bala. Sería mejor la bala, güey. Ah, la bala de cañón. No, ese como Memento Mori, güey. Ah, sí, mono que te agarre. ¡Verga, papá! No, mejor no. Nos está ya, ok. Ya nos estamos mamando machín con esto de los killers. Ya, ahora sí, dice, perderemos views, Houston. Espérame, comparto para el jatar del Apolo. Sí, carnal. Sí, no te preocupes, carnalito. Ah, pero fuera de relajo, el... Ah, enviar otra vez, no me dejó. No, ok. Y si no te deja, voy a tener que reiniciar yo. No, hay que hacer otro grupo nada más, güey. Vamos, bueno. Hago otro grupo. Y allá los ya los invito, gente. Pero sí, A ver, Ángel. Ángel, vale, vale, vale. Vámonos. Ya, ya, atrás. Bueno. Y esta es la última que me aviento, güey. Igual, es la última, es una de las últimas. Ya se sueño, gente, mañana me toca chambear. Desgraciadamente, todavía no... No deja esto. Para aventárselo, gente. Lo siento. Perdónenme. Va a aplicar la del chambeo. La del chambeo, ¿te la sabes, pa? Sí. No, ¿cómo crees, carnal? No te preocupes, no te preocupes, carnal. ¿Qué comentario hiciste, vato? Que te restringieran. ¿A quién insultaste, pa? ¿A quién insultaste, pa? Dime. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Ah. Mira, ¿qué le expuso el gobierno? Sí, es cierto. Yo creo que te busqué el FBI, pa. Otra. He visto... ¿Qué película, verdad? ¿Sabes cuál sí pegaría? ¿Cuál pegaría machín? Terminator y Sarah Connor. Sí o sí... Pegaría. Pero sí pegaría. Pero no sé si el Teo. Con skin, ¿no? Obviamente. T-800. T-1001. El T-1000, perdón. Y el nuevo que salió en la última película. Porque los demás ya no son canon, obviamente, ¿no? Que le estronaba la reversa como a David King. Güey, ¿lo hiciste aquí o lo hiciste en otro lado, vato? No mames. Es que se pone princes el Facebook, la neta. Me acuerdo en esos bellos tiempos cuando podías insultar bien ojete y no te decían nada. Pero de ahí la gente se empezó a quejar y valió que eso. ¿Qué otro? Estaría bueno, un T-800 y la Sarah Connor. De lujo. Y también a John Connor, obviamente, ¿no? Con su traje de soldado así del futuro y todo el pedo. Ah, de locos. Y que traiga un dron curador, así que pueda poner un dron y que te cure de volada. No, hombre. Ya, me estoy fumando. El lepajote estaba medio verde, gente. Lo siento.
¿De qué otro? ¿Qué otro? Ángel propuso al negro del WhatsApp, dice. Su memento que te va a agarrar literal a vergazos, dice. ¿Quién otro verás? Y macizo contra el piso. Uy, duro contra el pavimento. No, duro contra el muro, ¿no? Duro contra el Lento muro. con el pavimento, lento en el pavimento. Y ya no me acuerdo cuál es la otra. Cuál otro, verán? Tenía otro asesino. Ya dijimos los payasos de los payasos asesinos del espacio exterior, ¿no? Sí, ya. Ya lo dije. Y además ya hay un payaso, ¿no? Ya. ¿Quién otro verás? Sobre ya voy bien equipado para que no me atiendan. Sí, Ya tengo cierto, güey. apellativo. Llevo de extraoficial, golpe Es decisivo, violento contra el adrenalina. pavimento. ¡Oh, no! A ver, entonces no es lento en el pavimento. Ah, chingando. Me equivoqué, carnal. Lento contra el pavimento. No, dice que es Duro contra el violento. muro. Duro contra el muro. Violento contra el pavimento, dice. Ah, violento. Ah. Violento, dice. Jesús Cobain, dice. Bueno, yo me la sabía como lento contra el pavimento. Verde. Que no Ya, güey, si sean. se viene conmigo el kilo otro vez, ya sería mucho. Ya es personal. Ya. Denuncia el juego, carnal. No sé por qué, Es pero siento que es el Mayer. doctor. Es... No, es Wesker. Otra vez. ¿Otra Wesker? Sí, güey. ¿Alguien sabe si le bufiaron o algo? Ya es mucho. La verno. La madre. No dura ni 2 minutos. No, verga, no me atoró chido este güey, no me dejó salir. Pensé que no me había visto, pero sí me vio. Va hacia la casa principal, tranquilos, tranquilos. Ya lo perdí de vista. Yo creo que sí, Ahí ¿verdad? viene, creo. Yo creo que era el más Ah, no, no. el único pendejo que estaba cerca de él, la neta. Ah, no. No, no viene, Se va no, no hacia el viene. otro lado, güey. Se va hacia el otro Sí. lado. Ah, no, sí, ahí viene. Reparamos, reparamos. Verga, ya viene. Alguien vaya por Luxian. Ya viene Verga. el ángel, creo, ¿no? No, no. ¿No? Ahí voy Okay. ahora, sí. Ah, es cierto que tú tienes a la color humilde, ¿no? Tú tienes toda la razón. Me equivoqué. No sé, babón. Vente. Sí. Aquí atrás de la casa donde nadie nos vea. Ay, Dios. Termina el motor. Va por ustedes. ¿Eh? Termina el motor, viene. No, Voy, vete voy, a voy, la voy. ñonga, pa. Me voy a meter a la casa y voy a hacer el motor de acá arriba, creo. ¿Ya se alejaron del motor que estamos haciendo? No. No. No, hay que hacer este. ¡Oh, la Meter. bestia! ¡Ah, te la adivinó! ¡Te la adivinó! Güey. Terminen el motor, güey. ¿Por qué no lo terminaron? Ya va el ángel. Y ya está el Dark. No, ya. Ya estoy yo aquí. Venta, güey. Atrás de. Va para allá. Yo voy por él, güey. Okay. No, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Okay. ¿Sigue contigo? Ya, ya me vi a mí, güey. Te dije que estaba conmigo. ¿Sigue? No. Ay, ya me vi también. ¿Y si me curas de una? ¿Vale? Hacemos el motor de ahí arriba, ¿no? Simón, Simón. Ah, me. Y no mames, No. Ángel vendió al otro compa, ¿eh? Se pasó de Ay, rosca, iba güey. Se pasando, pasó de güey. rosca, güey. Iba Iba pasando el pasando, güey, ya güey. me lo topé. No, lo vendió, gente, lo vendió. Ahora vas a ir por él, Ángel, no seas culero, güey. Va. Sí, güey, Va voy a ir por por él. ustedes. Voy por él, güey.
Ay, le salí de frente, güey. Bien. Repara, Luxian, repara. Sí, sí. No vayas a entrar a la casa, Ángel, ¿eh? Porque eres capaz. Dice, me gané un ban de 24 horas por decirle Lilo a un gay en otro stream. Andaba de intenso y le mandé a desbautizar a sus muertos. Viene por mí, güey. No mames, está bien, güey. Al chile, ¿no? Es una mamada, ¿no? Que te hayan reportado por una una pendejada así. O sea, no mames. Uy. Hay que reparar, ¿no? No, sí, sí. Me alcanzó, güey. Ay, pero tiene motor. ¿Me motor ahí? Abajo, ¿no? Para la casa principal, opción. La madre, no hay motor aquí, qué pedo. Entra por lo, por la de esta principal. No lo veo. Vámonos, güey. No hay motor, qué pedo. Creo que no. Ahí viene, güey, ya se aventó. Pues lo siento porque va por ti, pa. Ah, no es cierto, güey, viene por mí. Estoy en la casa. Ok, ya. Escuché. ¡Hola, bestia! No, mames, el Leoxia nos lo trae para acá. ¿Cuál, güey? Ni siquiera, vato. ¿Cuál? Ni siquiera, güey. No me dio chance, güey. Ah, nos querías vender. También. ¿Aquí arriba? Yo. Vale, segundo cuelgue, vatos. ¿Va por ti este Dark? Sí, ya sé. Ahí me bloquearon por decirle ni otro, güey. No mames, güey. A mí una vez igual me bloquearon por este. Yo voy por él. No sé, está conmigo. Igual a mí me bloquearon por decir este. Valió madre. No, valió pija. No salimos, gente. Yo digo que ya chupamos faros. Vámonos, güey. Ah, la movieron para acá. Tapa. Acá, ¿dónde estás? Arriba, güey. ¿Por qué? ¿Alguien va por Dark? Sí. Creo que voy yo. Sí. No, tú repara, tú repara, tú repara. No, que vaya el ángel porque es el único que tiene no, cuelgues. No mames, no lo vi, güey. Tiene manita, ¿verdad? Sí, güey. Para ver si llego, güey. Yo sé que sí. Ya aguanto. Güey, ¿no es el mismo que hemos, con el que hemos estado jugando? Capaz. A ver, yo. Ah, este se llama Eric. ¿Sigue contigo? No voy a alcanzar a llegar, güey. Sí, alcanza. Yo creo en ti. Ten fe, carnal. Por favor. Entonces te vamos a tener el motor. No, huevos. Ahí viene el ojete. Que venga por mí, güey. Yo salté. Ahí viene, de hecho. Termina lo que. Vamos. Estoy muerto, amigos. Te falta un cuelgue, pa. Todavía no estás muerto. Vámonos. ¿Te curas? Ah, sí, güey. Perdón. Bueno, vete. Yo tengo. Ah, bueno, pues. Uy, por poco le caigo de enfrente, güey. Voy a tratar de descolgar al ángel. Ángel, ¿lo ves? Sí, va para casa principal. ¿Ok? Sí, entra a casa principal, sube. Ahí viene, creo que de regreso. Te mamó. ¡Te agarré! ¡Bueno, mam! Te mamó, güey. Vente acá abajo, güey. Y así como salté para que no me viera y como que no me vio. Dice, cuenta ahí el chisme. Ah, voy.
Obviamente estaba yo, bueno, antes comentaba yo mucho, hace algunos meses atrás comentaba mucho. ¿Qué pasó? Pues que empecé a mentar madres, pues, en un grupo donde empezaron a decir pura mamada y... Pero estaban con el tema de los, obviamente ya saben, qué tema muy delicado, de la bandera del arco iris. Entonces, pues yo dije, a mí se me hizo fácil decir que todos estaban bien lejos, que todos estaban bien pen, y que a Chile si querían meterse lo que quieran por el chimuelo, perfecto, pero no teníamos que soportarlo nosotros. Eso es lo que dije, y les dije que eran unos P, o sea, con U, eran unos pu, y unos hijos de no sé qué. Ne, la palabra con N también entró ahí. Y en fin, me mandaron a volar 2 días. 2 días. Y cuando recién empecé a hacer mis directos, también les dije a quién les dije, ¿verdad? Ya valió madre. Le dije a un... Bueno, vámonos, güey. Eric ya se muere, güey. Esta va a ser de trampilla, ¿eh? Quiero decir algo, pero no quiero que también te bloqueen por eso. No, y no, le dije, igual, recién, empezaba a hacer directos. Me que tiene para allá, Chile. Ay, güey, creo que ya me... Ah, no, necesito... ¡Uy, no mames! ¡Ah! Tiene por allá Chile, güey. Verga, güey, ¿cómo me ven? Puta, güey, pues fui a atorar, güey. Quiero ver los bloques. Y llámame, vete por la trampilla, pa. Y a unos compas le estaban haciendo tu directo. Les dije que... Creo que se me ven los lockers, güey. ¿Dónde estaba su marido, el fulano de tal? Porque era un P-U-T-O. T-E. Ah, sí. Y que nada más andaban besuqueando y pura mamá. Me bloquearon 2 días y 2 días no hice directo. Nada más por esa mamadota. Puta madre. Gacho, güey. Pero es porque el mismo vato del que hacía el stream me reportó. Y eso que era mi compa, imaginen. Puta. Imagínense, era mi compa el Chile. La traición, la decepción. La neta. Ahorita ya casi no le hablo mucho, pero pues igual. Lo tomamos así como algo tranqui, algo normal, ¿no? En vez de que ya la encontró, güey. Sí, yo también, güey. Ya la encontró. Camuflajete. ¿Se va para la derecha? Vete para el lado izquierdo de la casa grande. A ver. Ándale, por ahí vete. Pero no te pegues a la pared, no te pegues a la pared porque vas a dejar arañados. Y vas a correr a mediados. Ahí, por ahí, ándale. Que vas a dejar arañazos y te... Ya, no corras. Córrele. Ah, que está ahí la trampilla, güey. Que vayas, dice. Dale. No, me la va a cerrar. Ya. No, se la regaló de por sí. Qué buena, güey. ¿Qué era darle al sujeto? Se la regaló nada más para no verse ojete, güey. Pero sí. Esta tenía sin salida, güey. O sea, te la pudo haber adivinado. Hijo de las sombras. Reparador de ese. Sin salida y callejón sin salida. La verga. Callejón sin salida. Ahí dice sin salida y callejón sin salida. Ah, me equivoqué. Bueno, pues sí, hasta aquí la dejo, gente. No mames, ya somos dos, güey. Yo también ocupo lentes. Yo también ya me voy, güey. Ya ahora sí, ya son las 12, mi gente. Cuídense, va a salir la llorona. Si sale la vinda, invitan una caguama o un mezcal y se agüita, no se agüita ya. La deja de hacer de pedo, gente.
Cuídense, Vanita. Pero... también, y me invitas a mí, papito. Llevo al ángel. Aguanta como los machos. Gente. Bueno, cuídense. Nos estamos viendo. Descansen, la neta. Mañana voy a ver si hago directo mañana. Con Lucian. Por favor, principalmente. Si es pesadilla, serías bronca del ángel, ¿eh? No mía. ¿Vale? Te lo lavan. Te guardo el agua, papi. Y el agua para las gárgaras. Unos bolis. Dice uno aquí, dice, dale mi compa. Nos vemos en el próximo. Gracias, Catalito. Nos vemos mañanita. Cuídense. Voy a ver mañana si hago directo del mañana. Mañana es domingo. Generalmente los domingos no hago. ¿Vale? Así que... Así que nos echamos unas partidas. Simón. Pero a lo mejor sí hago. Porque dicen que hay más gente los domingos. Dije, pues bueno, a lo mejor les salieron mis... No mis lupeadas ni mis jugadas épicas, no. Pero sí mis pendejadas que digo igual y... Hacen una noche agradable. Cámara, Eric, Ángel y Kevin. Cuídense. Nos vemos mañana. Se lavan el... El Anubis. El Chimuelín. El sin esquinas. El sin respeto. El nudo de globo. Puro, señores, fino nos vamos. Puro poeta, gente. La neta. Ya no se ven de esos poetas aquí. Ya no se ven, gente. Ya no se ven. Pero cuídense. A toda la gente que estuvo aquí, gente, gracias. Pinche besote, vatos. La neta, ustedes hacen que esto valga la pena, la neta. Cuídense, gente. Nos vemos mañanita. Domingo es un buen día para stream desde las 6 hasta las 9. Te tomaré la palabra, pa. Voy a tratar de salir temprano del trabajo y llegar. Chingue su madre, te pones cloro. Dice, así nada más, pa. Con olor no vale. Sin olor no vale, te digo. Cuídense. Nos vemos mañanita. Un beso en el yoyo para todos ustedes, gente. Y mañana nos espero aquí. Sí, mañana hacemos directo. Chinga su madre. ¿Por qué no? Quédense. Nos vemos mañanita. Adiós.